Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que tiene un aspecto muy, muy particular. Se llama Lurks Within Walls, que sería como... se arrastra por las paredes o algo así, o acecha por las paredes más bien. Es de un estudio desconocido, de un estudio indie, pero lo más interesante de este juego es que las ilustraciones de los monstruos han sido creadas por Trevor Henderson, que no es ni más ni menos que el creador de Siren Head y muchas otras más criaturas, pero Siren Head es un gran conocido del canal, así que eso apunta maneras. Vamos a darle a explorar. Además es un juego bastante particular porque creo que combina elementos de RPG. Parece que dice que es como que hay una plaga y que se está expandiendo y que se está adaptando, y ahí es donde radica el problema. Pues eso, es como... creo que es un juego de terror, pero que combina elementos un poco estilo RPG. No tengo ni idea de cómo se juega. Estoy en un hospital. Esto debería ser útil. He cogido un escalpelo. Interactuar. Paciente sin identificar. Síntomas: fiebre, 39 grados. Dolores musculares. Tratamiento: antipéric. Y solución salina. Observación: ansiedad, confuso. Se niega a cooperar. Se han recopilado muestras para análisis en el laboratorio. Dice que la fiebre persiste y la paranoia y la agresividad. El tratamiento es sedantes y los antivirales han fallado en ser administrados. Observación: comportamiento irracional, elevado ritmo cardíaco. El paciente ha sido transferido a un ala de aislamiento y que se va a realizar estudio subcutáneo, o sea, bajo la piel. Entiendo que están hablando de mí. Interactuar. Vale, he encontrado pastillas. Entiendo que las pastillas van a ser como... mis pociones aquí, ¿no? Puedo salir. Hay algo. Hay una bola ahí. Análisis del laboratorio. Paciente desconocido. Dice que se han recogido muestras de sangre, tejido y secreciones. Los resultados preliminares: mucha concentración en sangre indicando una invasión sistémica. Crecimiento rápido, especialmente en ambientes oscuros. Se requiere más luz para contener la expansión. Condición crítica. Proliferación avanzada. No hay respuesta a los tratamientos. Comportamiento anormal observado. Recomendación: total aislamiento. Evaluar con extremas medidas de contención. ¿Están hablando de esto? Lo que sea que es esto. Pero creo que voy a tener que ir a acercarme. Ah, no. Vale. Interactuar. El sistema de ventilación está cerrado. Dice que el aire se siente estanco. Yo no puedo entrar ahí. Ahí tampoco. Qué paz, ahora que no se escucha todo eso. Dice que hay muy poca electricidad para que funcione el ascensor. Tienes que encontrar una alternativa. O sea, entiendo que lo que quiero es intentar escapar. Aquí hay algo. Ese ruido está cerrada. Necesito encontrar la llave para salir. Algo suena. Ahí hay otra caja. Pero a la izquierda hay algo. Una pistola. Parece estar cargada. Se ha hecho más grande, pero por aquí es por donde he estado, ¿no?
el mismo sitio? ¿Dónde estoy? Una palanca. Será mejor que me lo lleve. O sea, es el mismo estilo de bicho, pero entiendo que no es el mismo. Parece que está cerrada desde dentro. Uf. Hay una caja aquí. ¿Puedo interactuar con ella? Sí. He conseguido un medkit. Estoy tenso. Algo va a salir y me va a asustar. Hay algo. Aquí. Dice que alguien había apagado el conector del ascensor. Parece que ya no funciona el switch. Pero creo que lo he activado. Algo ha salido de esa puerta. Ahí hay alguien. Infectado. Puedo usar el escalpelo. Daño de 2 a 3. La barra de 4 a 5. Y la pistola de mano de 5 a 6. Estoy lejos, ¿no? Puedo dispararle, vale. A la cabeza. Menor posibilidad de golpe. Pero siempre es un golpe crítico. Al cuerpo, entiendo que 75% de hit chance, pero menos crítico. A los brazos, no tiene brazos, creo. A las piernas, reduce la agilidad del jugador, bueno, del enemigo, en el próximo turno. Le voy a dar las piernas. Le he dado. Le he quitado 5. Vale, está más cerca. ¿Le puedo dar con la crowbar? Le voy a dar en el cuerpo. Ha sido crítico. Me ha golpeado él a mí. Un pedazo de crowbar también, ¿no? Le voy a volver a dar en el cuerpo. ¡Oh! Y esta vez no... Claro, el otro ha sido crítico. ¿Le doy con el escalpelo? No, es que me la juego. Bueno, voy a darle con el escalpelo por verlo. O el cuerpo. Y ahora le hago un crítico. No subo de nivel ni nada. Vale. El medkit recupera 20. Los painkillers recuperan 10. Vale. De aquí es de donde ha salido. Eso te iba a decir, tengo una crowbar. Ahí hay una caja. Pero esto es una trampa. Vale, me han dado munición de la pistola. Nota de emergencia. La electricidad ha sido redirigida para mantener la habitación con la muestra iluminada, para prevenir futuras liberaciones, por así decirlo. Después de que el área sea evacuada, el guarda cerrará la ventilación desactivando el ascensor para contener a los pacientes en las áreas aisladas. La situación es crítica. Vale, pues igual con lo que yo he hecho, he activado el ascensor. Pero he liberado la movida esa, ¿no? He conseguido la llave de salida. Vale, eso es lo que he activado. Dice que está cerrada desde dentro. Por aquí es por donde he venido. Un poco... esto está muy esparcido, ¿verdad? Interactuar. Vale, dice que la plaga se está esparciendo. Vale, dice que han aparecido unas garras. ¿Qué poder vas a reclamar? Tienes las Bone Claws, que lo que hacen es entre 3 y 4 de daño y me dan más 5 de vida, o las Razor Claws, que me dan crítico. Pues prefiero un poquito más de vida. Voy a jugar safe.
Ahora sí. Ahora las tengo como arma y además. Oh shit. Buenos días. Un tirito, ¿no? A las piernas. Le hemos dado. Perfecto. Se acerca. Puedo utilizar las tarpas de hueso. ¡Ey! El escalpelo ya no lo tengo. Le doy a la cabeza, venga. ¡Oh! He fallado. He intentado dar con la barra. Ella también ha fallado. Venga, le voy a dar con mis... con mis tarpas. Y fallo por darle en la cabeza otra vez. Voy a darle al cuerpo con las tarpas. 4. Ella está fallando. Con la crowbar, venga. Al cuerpo. Al cuerpo. Para asegurar. Pero no me da experiencia ni nada. Oh, mira, ahora esto está abierto. Entiendo que es lo que he abierto con mi llave. Estoy siendo greedy con la vida. Ahí hay una caja. ¡Una escopeta! Pero tiene muy pocas balas. Vale. Síntomas: extrema agresión, comportamiento errático, parches negro. Dice que las uñas le están creciendo para convertirse en garras. Tratamiento, sedación. Intento fallado. El paciente se ha convertido violentamente resistente. Dice que le está invadiendo el sistema nervioso. Aislamiento total. Síntomas, comportamiento anormal. Paciente no responde a los estímulos. Repetidos murmuros. Ahora no me sale. Está murmurando. Well, como diciendo bien. Y podría jurar que su cuerpo ha levitado de la cama. Nada de esto tiene sentido. El tratamiento se recomienda métodos letales debido a la severidad de la situación. Observación: infección terminal, urgente evacuación. Y que se requiere contención. Unos painkillers. Vale, los painkillers. Vale, estamos bien de vida, estamos... ¡Otra vez! Le voy a dar con la pistola y cuando se acerque... Toma, tiro que le he dado. Cuando se aceres... Vamos a hacer, se acerque, ¿sabes qué te voy a dar? Un pedazo escopetazo en la cara. Dice, puedo sentir la ventilación, escucho su llamada. ¿Ir por la ventilación al otro lado? Sí. Me la juego. Creo que la movida esta me está ayudando, o sea que... entiendo que no estoy en peligro. A ver. A ver si me entendéis. Holy shit. Buenos días, mi rey. Ha venido directamente. 30 de vida, poseído. Pues un shotgun, ¿no? Al cuerpito. 7 que le he quitado. Me acaba de pegar un buen zarpazo. Oh, ya no me queda shotgun. Pues le voy a dar con la pistola al cuerpo. Handgun al cuerpo. ¡Oh, he fallado! Vale. Si me vuelve a dar, voy a dar con el crowbar en la cabeza. ¡Si tiene un cabezón enorme! Él también ha fallado. A los brazos. Eso le reduce el daño. Es un debufo. Pues le voy a volver a dar. Le he dado a los brazos también con las bone claws. Me ha quitado uno, me está quitando súper poco daño. Más, más, más. Entre que falla y me quita poco. A los brazos. ¡Ah! He fallado, pero si los tiene enormes. Bien, bien, a uno de vida. Pero él me quita muy poquito.
Vale, con la crowbar. Ahora el cuerpo. Vamos a asegurar el tiro, literalmente. Y el ascensor ahora está activado, entiendo, ¿no? Interacción. Puedo. Hola, buenos días. Criaturas creadas por Trevor Henderson, el que os he dicho. Es el creador de... de Siren Head. Son muy chulos los monstruos. El juego tiene un aspecto muy, muy creepy. La verdad es que la demo me ha gustado. Me ha parecido muy interesante y los diseños muy, muy chulos. Ahora, ¿cómo se trasladaría esto a un juego completo? Están pegándole tiros a algo. No lo sé, la verdad. Tendrían que hacer sierra en posición, entrando en el edificio. Tendrían que hacerlo muy interesante. Yo creo que el lore tendría que merecer. O por lo menos, no digo para jugarlo, porque probablemente sea divertido en cualquier situación. Los objetivos han sido neutralizados. No hay signos de supervivientes. Oh, espérate. Se ha tenemos visual del ascensor. Procedimiento al tercer piso. ¡Hola, buenos días! ¿Veis? Es que es muy única la apariencia. Pensaba que se había acabado. Muy chulo, muy chulo. Tiene mucho potencial para ser un juego muy interesante. La cosa es, ¿se podrá justificar un juego largo de esto? Al menos para subirlo al canal. O sea, definitivamente el juego creo que va a estar muy chulo. O sea, que no estoy hablando de jugarlo. Yo siempre hablo de algo que sea entretenido para el canal. Podemos simplemente dejarlo en que hemos jugado la demo, que ha estado muy chula, y ya veremos qué pasa cuando salga el juego completo. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os sabéis si os gustaría ver más de este juego si llega a salir en un futuro? Puede estar muy interesante, ya digo, este señor ha creado monstruos muy míticos, así que podría ser que aquí hubiera algo mítico. Pero yo creo que le falta un poquito de lore, a lo mejor, entender un poco más lo que está pasando. Y quizá que no sea excesivamente largo. No sé, ya veremos cómo enfocan el juego completo. Puede estar interesante. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os sabéis si os gustaría ver más de esto en un futuro? Y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. ¡Chao!